Había dicho, una voz impresionante, impresionante. Edurne, estás apuntando muchas cosas. Sí. No, estoy apuntando la palabra elegancia, porque eres muy elegante a la hora de estar en el escenario y a la hora de cantar. Tienes un dominio de la voz espectacular. Has cantado precioso. Felicidades. Fíjate que cuando te estaba escuchando, coincido totalmente con lo que ha dicho Edurne, y además añado, cuando te estaba escuchando, ¿sabes en qué he pensado? En que igual que hoy un gran Leo Messi ha llevado a Argentina a la final, tu gran voz te ha llevado seguramente a la final de Got Talent. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que esas son palabras mayores. O al menos eso espero. Tú lo has traído y lo has tirado. Ahí está. Hombre, el filete, si, pum, tiradito. Si es por elegancia, estilo, clase y demás, todo eso lo reúne ella con su voz, con su porte, con su manera de hacer. O sea, a mí me encanta todo lo que has hecho en Got Talent desde audiciones y hoy has hecho una semifinal impecable. Gracias. Realina, me ha costado... Casi que me ha costado reconocerte porque la transformación tuya... De las audiciones a hoy, es verdad que en las audiciones parecías una niña, hoy se te ve como más mujer, se te ve con un temple y un saber estar ahí encima, y es que cantas como los ángeles. Ya que... La verdad es que Realina ha hecho una actuación espectacular que ha puesto al público en pie. Me imagino que en vuestra casa también. Espera que Paula quiera añadir algo más. Esta semifinal ya pues nos quedan unos poquitos, pero sí. Yo... Se está acabando, esto se está acabando. Yo propongo. Paula propone, pase de oro. La reina de las cobras, nuestra Paula Echeverría, propone pase de oro. ¿Alguien la secunda? ¿Alguien la secunda a la una? Yo, venga, te secundo porque eres espectacular. Edurne y Paula en pie. Risto mirando a Dani. Dani mirando a Risto.
Risto, es que... antes no te has unido, pero has lanzado un órdago aquí impresionante con Realina. Realina solo tiene un problema, que es que la gente, si le damos el pase de oro, va a pensar que es porque es de Ucrania y no porque ha cantado muy bien. No, pero no es justo. Es que canta muy bien, no es justo. Pero es que cantas muy bien. ¡Claro! Cuidado. Cuidado. Dani, Realina está en tus manos. Que no sé si eso es bueno o malo, pero es un hecho. Pero... Dani, voy a hacer una cuenta atrás de tres. No, digo que... A ver, recuerdo previamente en la actuación ahí acróbata, cuando nos levantamos los tres ahora el pase de oro, y Risto dijo, yo prefiero que el público... ¿Vas a utilizar a una concursante para vengarte? No, 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 no. ¿Vas a utilizar no, a una concursante te iba a decir para... que yo nunca seré como tú. ¡Realina! ¡Pase de oro de nuestro jurado! Os lo había dicho, era una de las mejores voces que habíamos visto este año. Y así es, y así lo ha confirmado nuestro jurado dándole el pase de oro. Pase de oro difícil, difícil. Realina. ¿Algo que decir? Велике дякую вам. Muchísimas gracias a todos. Я дуже рада бути частиною цього шоу. Дякую. Soy muy feliz de formar parte de esto. Muchas gracias a todos. Formas parte de nuestra familia ya, Realina. Estás en nuestro corazón. Realina, te vas por la puerta grande. La pantalla de Got Talent se abre para que inicies tu camino hacia la final. Luego nos vemos. Go. Thank you. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.